2 minutos. Necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. No te importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos es el bien. No te importa la raza ni color ni la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Francisco de Asís, hombre de Dios, dejó su casa, abandonó la herencia que le pertenecía y logró llegar a ser pobre y necesitado. Por eso el Señor lo acogió en su servicio. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches para todos. Hoy celebramos uno de los santos más importantes en toda la historia de la Iglesia, uno que vivió, por supuesto, en la Edad Media, una edad cruda, difícil y complicada, y alumbró e iluminó con su ejemplo y con su vida tan particularmente revolucionaria. ¿Por qué? Porque optó por ser pobre, vivir con los pobres y trabajar para los pobres. Así que ese santo hoy nos acompaña y nos asista también a nosotros, pero especialmente a nuestros hermanos que siempre pasan por circunstancias más lamentables que las nuestras. Sin embargo, entre otros muchos atributos que tuvo este santo, se le dedicó también como patrono de la ecología, porque vivía en el monte, vivía con sus hermanos animales y con su hermana naturaleza. Esa relación tan íntima con la obra creadora de Dios solamente la alcanzan muy pocos, y este, por supuesto, se distinguió bastante por hacerlo muy bien. Por eso, a los que se encuentran aquí presentes o están en sus casas, hoy es un día en el que bendecimos también los animales y las plantas, para que Dios, obviamente, a estas manifestaciones de su amor, les conceda una gracia especial en relación con nuestra propia presencia humana. Los invito, queridos hermanos, para que además de esta intención particular por los pobres necesitados, por la ecología, la flora y la fauna, pensemos también en nuestras propias necesidades y le contemos a Dios con nuestra propia palabra qué es lo que tanto nos hace falta. Con pobreza y humildad, contémoselo al Señor.
Y juntamente con estas intenciones y con aquellas que vayan apareciendo a lo largo de la celebración, hagamos mención de las intenciones comunitarias. Tengan la amabilidad de sentarse en un momento y expresémosle a Dios aquello que tanto necesitamos. En primer lugar, damos infinitas gracias a Dios por la vida de todos aquellos hijos suyos que hoy celebran un año más de vida en la conmemoración del día de su natalicio, para que Dios los bendiga, los acompañe y los asista y les conceda toda clase de bienes materiales y espirituales, especialmente para Román Abreu Mora, Nubia Xiomara Marín, Ludi Niño de Gómez, Joana Muñoz Velandia, Cecilia Rivera de Quintero, Román Peña Reyes, Miriam Esteves de Ariza, Juan José Ramírez Sierra, Marta Isabel Mantilla Rincón, Laura Camila Rojas Reyes, Marcela Quintero Mantilla, Sandra Janet Jaimes Rueda, María Rosario Figueredo Rincón, Rosadelia Serrano Jaimes en Lebrija, Graciela Álvarez de Balaguera en Chiquinquirá. Oramos y pedimos por todos los esposos católicos que hoy renuevan su entrega. No necesitan estar de aniversario para hacerlo, para que el Señor obviamente robustezca su relación con la fidelidad, con el respeto mutuo y con el apoyo solidario. Especialmente agradecemos a Dios por los años de vida matrimonial de Arnulfo Gómez y Angélica Rodríguez. Entre otras intenciones de gratitud, damos gracias a Dios por bendiciones para la comunidad educativa San Francisco de Asís, por favores recibidos para la familia Prada Montagut, por el éxito en la cirugía y recuperación de Francelina Camargo, al Señor de los Milagros por favores recibidos para Luis Alberto Cañas, al Señor de la Misericordia por favores recibidos para Rosalba Jaimes, al Señor de los Milagros por favores recibidos para Maritza Figueroa Acosta, por la vida de Hanni Salomé Mantilla Muñoz, 8 mesecitos de vida. A la Santísima Trinidad, los Santos Arcángeles, por favores recibidos para Cecilia Quintero. También hay una cuestión y una tradición muy linda que tienen muchos en otras partes del mundo, que es orar por los que hoy celebran su onomástico, todos los que se llamen Francisco o Pacho o Paco, para que el Señor les conceda la gracia de este santo intercesor y los bendiga abundantemente. Oramos y pedimos a Dios por la salud física, psicológica y espiritual de todos aquellos que están padeciendo estas inclemencias, para que el Señor les dé, obviamente, el aliento, el vigor, la fuerza y los vincule de nuevo a sus quehaceres cotidianos, especialmente por la familia Borges Osorio, Roque Julio Cárdenas Gómez y familia, la familia Ropero Suárez en Barranquilla, la familia Ropero Naranjo, Gerardo Mantilla Reyes, José Ricardo Farfán Duarte, Roxana Maldonado Hernández, el niño Mario Rueda Ramírez, al Señor de los Milagros y a la Virgen de Guadalupe por la salud de Hernán Mauricio Atuesta, al Señor de los Milagros y a San Rafael Arcángel por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado, a la Virgen de Chiquinquirá y al Señor de los Milagros por la salud de Manuel Delgado Tarazona, al Arcángel San Rafael por la salud de Ana Clovis Mendoza Delgado, por la salud también de Nayibe Aranda, a Santa Lucía por el éxito en la cirugía de Manuel Tarazona Morales, al Señor de los Milagros por la salud del bebé Emanuel Castellano Sandoval, al Señor de los Milagros y al Arcángel San Rafael por la salud de José Tobías Blanco García. Pedimos a Dios salud y protección de Orlando Agudelo Rey, de la familia Guisa Franco, al Santísimo por la salud y protección de la familia franciscana, la orden religiosa masculina y femenina, para que Dios bendiga a todos los consagrados que han hecho sus votos y que hacen una gran tarea en la comunidad. Al Arcángel San Rafael por la salud, protección y bendición de Elisa Perea. Al Arcángel San Rafael por la salud, protección y bendición del niño Santiago Amaris. Y también por Arcángel San Rafael por la salud, protección y bendición de Margarita Mantilla y familia. Entre otras intenciones, oramos y pedimos a San José por bendiciones laborales para una fiel devota, a la Santísima Trinidad por las necesidades de Mariela Gutiérrez. Y oramos finalmente por todas las almas del purgatorio, intención de Hermes Bermúdez, Paulina Herrera, Luz Elena Castro, Luis Alberto Quiroga Jaimes, Humberto Rodríguez, Viviana García, Gustavo, Claudia,
familia Serrano Castellanos. Y de manera particular por todos nuestros difuntos, pensemos en ellos en este momento, piensen los suyos, que si bien yo no menciono, todos son importantes para Dios. Para que Dios les conceda la gloria y la gracia de la eterna salvación, especialmente para Gonzalo Santana Tolosa en su primer día de novenario, Gloria Silva Plata, Miguel Ángel Trigos, Jacqueline Gómez Osorio, Josefa Rodríguez, segundo Vicente Rodríguez Rueda, Wilfer Fabián Martínez Tarazona, Lucila Olaya Argüello, los esposos Gabriel Calderón y Clara Inés Goyeneche, Luis Carlos Mantilla Mantilla, Alberto Ferreira Camargo, María Isabel Hurtado Gutiérrez, Ángel Pastor Villarreal Villarreal, Jonathan Mantilla Jaimes, Asisclo Mejía, José de Jesús Arias Castaño, Hermes Trillos Contreras, Julián Darío Soto Soto, Alirio Barajas López, Marina Espinel, Nicolás Mauricio Quecho Jaimes, Luis Armando Rodríguez Ayala, Encarnación León Mantilla, Bárbara Cediel Sarmiento, Ana Francisca Pavón Rodríguez, Angélica Rojas Pavón, Ricardo Lozano Mantilla, Luis Francisco Martínez, Luis Antonio Martínez, Alfonso Martínez, Orlando Martínez, Luis Alberto Huiza Ruiz, Fidel Sierra, Humberto Santos Corzo, Isbelia Bermúdez Ortiz y todos los más demás difuntos necesitados de la infinita misericordia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros que nos reconocemos pecadores. Hagamos nuestro examen de conciencia y traigamos a nuestra mente y corazón los pecados más graves, aquellos más inconvenientes, más traumáticos, más dolorosos, y dejemos que Dios nos sane y nos perdone. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Oremos. Oh Dios, que concediste a San Francisco de Asís configurarse con Cristo en pobreza y humildad, haz que al progresar por estos senderos podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con alegre caridad.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse, queridos hermanos, y escuchemos atentamente la palabra de Dios. Comienzo de la profecía de Jonás. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jafa y encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. Después echaron al mar los objetos que había en el barco para aliviar la carga. Jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido. ¿De qué se trata? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron: ¿por qué has hecho eso? Pues se enteraron por el propio Jonás de que iba huyendo del Señor. Después le dijeron: ¿qué vamos a hacer contigo para que se calme el mar? Pues la tormenta arreciaba por momentos. Jonás les respondió: agárrenme, échenme al mar y se calmará. Bien sé que soy el culpable de que les haya sobrevenido esta tormenta. Aquellos hombres intentaron remar hasta tierra firme, pero no lo consiguieron, pues la tormenta arreciaba. Entonces rezaron así al Señor: Señor, no nos hagas desaparecer por culpa de este hombre. No nos imputes sangre inocente, pues tú, Señor, actúas como te gusta. Después agarraron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó. Tras ver lo ocurrido, aquellos hombres temieron profundamente al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez para que se tragase a Jonás, y allí estuvo Jonás, en el vientre del pez, durante 3 días con sus noches. Y el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me arrojaste a las profundidades del mar, las corrientes me rodeaban. Todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me dije: expulsado de tu presencia, ¿cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa.
Cuando ya fallecía mi ánimo, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la amabilidad de sentarse, queridos hermanos y hermanas. Una de las fortunas más grandes que yo he podido contemplar en mi vida como sacerdote, se los comparto muy particularmente, es que apenas me ordené sacerdote, la iglesia me hizo capellán del Colegio de las Pachas aquí en Bucaramanga. Después de ello, me mandaron a Roma a estudiar obviamente Sagrada Escritura y durante ese periodo de estudio tuve la oportunidad de emprender obviamente retiros espirituales siempre por la directriz de mi rector en Asís. Fueron 3 años donde compartí yo 3 semanas en este lugar mágico y espiritual, que lo digo de verdad con el corazón. Si un día tienen dinero para ir y darse en un paseo por Europa, en un sentido de fe, no pasen la página por ese lugar tan precioso. Para mí más lindo incluso que el mismísimo Vaticano y toda la ciudad romana. Y luego finalmente tuve la oportunidad de conocer un profesor inteligente
que daba obviamente unas puntadas de ecumenismo en la iglesia que se llama Gen Franciscano también. Entonces, esas tres ideas que les comparto son como para mí un motivo de honor y orgullo que de alguna u otra forma me permiten celebrar esta fiesta a este santo tan especial. Por eso quiero compartirles algunos principios fundamentales que este buen hombre durante su vida seguramente emprendió y que sirven para nosotros como ejemplo de predicación. ¿Vale? Prometo no cansarlos mucho, son simplemente cuatro elementos que nos van a ayudar a descubrir un poco más sobre su personalidad e historia, pero también sobre cómo nosotros, con la imitación de su ejemplo, podemos también ganarnos el cielo. Previo a ello, quiero decir lo siguiente. San Francisco de Asís no se llamaba Francisco. Se llamaba Giovanni di Pietro Bernardone. Ese era su verdadero nombre. Padre, ¿y entonces por qué le pusieron Francisco? Pues resulta que su papá tenía una experiencia particular como trabajador y él iba y volvía de Francia a Italia vendiendo y comprando porque era su oficio, ser mercader. Entonces, el hijo de este vendedor de telas francesas le pusieron obviamente ese nombre, que traducido al español diría más o menos como el francesito o el francesco. Eso obviamente da una connotación muy especial. Pero en la fe, más bonito que Francisco es el nombre Paco o Pacho, que traduce obviamente de latín Pater Communitis, que significa un padre de una comunidad de fieles que lo reforma y por supuesto le da un completo sentido de fe. Pero bueno, los cuatro puntos así muy sencillos. El primero, San Francisco de Asís es un buen evaluador del proyecto de vida. Hoy por hoy, no solamente los niños, sino también los jóvenes y todos nosotros adultos, nos corresponde escudriñar día a día qué es lo que Dios quiere de nosotros. Uno a veces dice, padre, pero yo ya tengo 20, 30, 40, 50, 60. No importa. Todo el tiempo vale la pena saber y analizar si lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere. ¿Cuáles son las tácticas o las clases que obviamente se emprenden en el proyecto de vida de muchos de los jóvenes que obviamente tratan de pensar qué hacer en su vida profesional antes de escoger la universidad? Diría yo que siempre son estos tres puntos. ¿Qué carrera escojo donde yo pueda tener un buen capital económico? ¿Qué carrera escojo donde yo pueda alcanzar grande fama y prestigio y los demás me respeten? Y además, ¿qué carrera escojo donde pueda pretender una pareja que me haga sentir a mí los bonitos y gratos placeres de la vida? Casi siempre nosotros creemos que la felicidad oscila con esos tres parámetros, y no es así. Es decir, que la vida no encuentra sentido solo o en el mucho poder, tener y placer. San Francisco tuvo los tres y los tuvo de manera particular. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenía dinero como ningún otro, porque su papá era un gran adinerado de su época. Era un comerciante y no era propio obviamente en este tiempo. Además, iba y venía de un país a otro, lo cual lo hacía bastante especial. Segundo, tenía poder porque participó en una guerra entre su región de Umbría y la de Perugia, y entonces obviamente se había puesto como caballero. No el mejor, por supuesto, porque volvió obviamente a su patria con la cabeza abajo. Y placer, también tenía placer, porque de alguna u otra forma gozaba también de un atractivo especial, como cualquier caballero con dinero en su época. Entonces le viene una crisis fundamental que le hace pensar y replantearse qué quiere. Y ese es el proyecto interesante de vida. Se puede ser feliz siendo sencillo, siendo modesto y siendo continente. Pues eso fue lo que planteó y postuló en su vida, dejándolo todo para alcanzarlo todo. Ese fue realmente su primera gran enseñanza para nosotros en sus inicios de vida, obviamente biográfica. Entonces, primero, un buen evaluador del proyecto de vida. Segundo, fue un excelente reconstructor de la iglesia. Ustedes han escuchado la historia de que él se dirigió a la iglesia de San Damián y entonces, contemplando el crucifijo, un crucifijo muy lindo que todavía se tiene en aquel tiempo, hasta en este tiempo, mirándolo se dio cuenta que este volvió a la vida, se dirigió y lo miró y le dijo a San Francisco de Asís: ve y repara mi iglesia que se está cayendo en ruinas.
Pareciera una experiencia fabulosa de un cuento de hadas sin mucho significado. Pero este punto en la historia fue realmente lo que lo cambió a él completamente. Luego se dirigió obviamente al Vaticano para hablar obviamente con el Papa Inocencio III, quien había tenido curiosamente un sueño muy similar. ¿Qué soñó este Papa? Soñó que la iglesia de San Giovanni Laterano se estaba cayendo y que solamente un hombre que tenía un traje bastante humilde la estaba sosteniendo. Entonces, ¿qué es lo que reconstruye San Francisco de Asís en una época tan difícil? Reconstruye una iglesia que es opulenta viviendo con pobreza. Una iglesia que es ignorante siendo sabio y compartiendo conocimiento. Una iglesia que es desobediente, que solamente está organizada en otras cosas, a una iglesia obediente que obviamente hace pie de nota de cada una de las enseñanzas del Evangelio. Reconstruyó la iglesia, pero le costó entenderlo mucho tiempo. Aquí entre nos, cuando Dios le dio ese mensaje y antes de hablar con el Papa, reconstruyó más de 7 iglesias pequeñas, creyendo que el trabajo que tenía era levantar muros y construir obviamente techos. Hasta que por supuesto lo entendió muy próximo a su muerte, por ejemplo, dejando una iglesia particular que se llama La Porciúncula, que es obviamente una pequeña construcción, tan pequeña como su habitación. Bueno, un gran reconstructor. Por eso yo digo que en la iglesia también hay que pensar en eso. La iglesia se reconstruye haciendo las cosas bien, como nunca seguramente, o en estos tiempos terminamos por abandonar. Tercer elemento, fue un excelente predicador. Aquí me quiero detener un poquitico, sobre todo porque la primera lectura del libro de Jonás es inspiradora para nosotros. Permítanme contarles lo siguiente. ¿Saben ustedes cuál es el peor de todos los profetas en la Sagrada Escritura? Pues la respuesta es Jonás. Tanto que Jonás se tiene registro de él en el libro de los Reyes, siendo un hombre que siempre estuvo a favor de reyes injustos. Pero después de ello se hizo una historia caricaturesca para representar toda una sátira religiosa, por supuesto, en la que nos dimos cuenta cómo un hombre hace todo lo que Dios no quiere. Esta historia cuenta elementos particulares como los siguientes. El profeta que tiene que ser el fiel cumplidor de Dios es el principal rebelde, no hace caso. Segundo, los marineros de la historia que escuchamos en el día de hoy no son personas inmorales, no son personas arreligiosas o ateas, sino por el contrario, son mejores testigos y más fieles en relación con lo que Dios pide. Y finalmente, en días posteriores, y lo escucharemos, el rey e incluso las vacas de Nínive son las que por supuesto acogen el mensaje y todas hacen venias y reverencias de conversión para asimilar lo que Dios quiere decir. ¿Por qué es una sátira? Porque por medio del humor y la ironía, el escritor sagrado trata de ilustrar con la vida de Jonás, obviamente, un contexto de algo que se debía hacer y no se hizo. Jonás es la mejor representación de la iglesia del medioevo. Queríamos una iglesia santa y no fue santa, y un pueblo que tendría que ser inmoral y por el contrario, era un pueblo que hacía aparentemente, en algunos casos, muy bien las cosas. Por eso, este texto es una proyección también de la predicación de nuestro querido San Francisco de Asís. En palabras cortas, a Jonás se le encargó predicar algo a su pueblo, utilizó 5 palabras en hebreo que no daban esperanza al pueblo de Nínive. San Francisco de Asís predicó solamente con su vida y sin utilizar ni una sola palabra aquello que tenía que hacer. Si se me permite, el texto bíblico que más le gustaba a San Francisco de Asís es Mateo capítulo 10, versículo 9. Por eso, y con eso formó su santa regla. Por eso iba de 2 en 2, no llevaban sandalias, así hubiese invierno, no llevaban bolsas y tampoco hablaban con sus conocidos. ¿Y qué hacían? Nada. Padre, ¿daban cátedra, daban charlas, daban discursos, conferencias? No. Simplemente salían y daban vueltas y volvían otra vez a su ermita. San Francisco les decía, no tienen que predicar con lo que ustedes tienen en la boca, sino con su manera de ser y de vivir. Después de que vayan y vuelvan, han cambiado a su pueblo. Esa fue la mejor predicación. Por eso yo digo aquí, para terminar este punto, que los mejores predicadores no son los que utilizan las mejores técnicas o de la oratoria,
sino son a veces nuestros papás, nuestros hijos, nuestra pareja, que con su vida, con ejemplo, a partir de pequeñas acciones, hacen cosas que usted dice, jamás en la vida olvidaré esto. Eso son las mejores prédicas. Y cuarto y último, agradeciendo la paciencia, San Francisco de Asís también fue un excelente pedagogo, un gran maestro. En el año de 1223 hizo un gesto tan particular que hoy por hoy, sin él, muchos de nuestros hogares cristianos sentimos que no vivimos la Navidad. A partir del primer domingo de Adviento, ¿la iglesia qué hace? El Santo Pesebre. Y entonces, ¿cómo lo hizo San Francisco de Asís? De una manera súper particular, es decir, con un carácter minimalista y sencillo, dio todo un giro interesante a una tradición que lleva más de 800 años y todavía no termina. Estamos a punto de cumplir 1000 años del Santo Pesebre. Y entonces se llevó a sus hermanos a una cueva y junto al altar puso una mula y un buey. Y así les explicó que el altar no solamente era la cruz de nuestro Señor, sino la cuna de nuestro Señor, el lugar donde Cristo se hace presente para todos nosotros. Yo les digo esto, cuando uno utiliza demasiada palabra para enseñar, refleja de alguna u otra forma la dificultad que tiene para proyectar algo mucho más esencial. Cristo enseñaba con fábulas, con cuenticos, con historietas. San Francisco de Asís simplemente vivía en una ermita, dormía en una piedra, hablaba con los animales, consentía los árboles como nuestras abuelas y además de ello le dio un valor agregado a ciertas cosas simplemente así y quedaron para siempre. Enseñanza. Esta es seguramente la mejor forma de enseñarle a los nuestros, a los que tanto queremos. Entonces repito los 4 puntos, agradeciendo la paciencia. A veces el ruido nos distrae mucho y también nos permite concentrar la atención en otras cosas, pero que nos quede para nosotros. Primero, que nunca es tarde para buscar sentido a nuestra vida, sin importar la época, las circunstancias, nuestro tiempo, nuestro compromiso, nuestro trabajo. Puede ser que te sientas cómodo en este momento de tu historia, pero puede ser que lo que estés haciendo hoy por hoy no es lo que Dios quiere. Segundo, reconstruir la iglesia es una tarea de todos. Esta iglesia próximamente se va a destruir para reconstruirse materialmente, pero la mejor reconstrucción es lo que hacen los sacerdotes, los laicos y todos los que se comprometen, es decir, vivir como auténticos cristianos. Esa es la reconstrucción de la iglesia. Tercero, la predicación más grande no está con las palabras, sino con el silencio. Y cuarto y último, las enseñanzas más lindas en la iglesia se hacen con pequeñas acciones. Por eso, pidámosle a San Francisco de Asís para terminar en esta homilía, que nos permita amar mucho más la naturaleza y también los animales, es decir, la flora y la fauna, que son principios fundamentales. Hoy es el Día de la Naturaleza para la Iglesia Católica, y por eso es bueno también pedir a Dios por todos los animales domésticos que tenemos, por todos los cultivos que nos proveen de alimento y sustento, pero también por cada cosa que Dios dispone en la creación, que aunque no percibimos, es especial, como por ejemplo el aire que tú estás respirando. Así que en este momento vamos a orar por la naturaleza. Cierra tus ojos y sigue esta oración conmigo, pidiéndole a Dios que nos escuche y que nos ayude. No van a ser mis palabras, sino las mismísimas palabras de San Francisco de Asís con el cántico de las criaturas. Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. Y a ti solo, Altísimo, te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, porque nos das el día y nos das la luz. Y es bello y radiante con gran esplendor de ti, Altísimo, porque lleva su significación. Alabado seas, Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire, la nube y el cielo, sereno y todo tiempo, y por todos ellos a tus criaturas da sustento. Alabado sea, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna,
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufran en paz. Porque de ti, Altísimo, coronados serán todos ellos, nuestros hermanos que sufren. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte, la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrara en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará ningún mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse. A su altar, a comer el pan y el vino en su mesa celestial, alzando nuestras manos con todo el corazón, por aquel que con su vida mis pecados perdonó. Alzando nuestras manos con todo el corazón, por aquel que con su vida mis pecados perdonó. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te pedimos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al cual San Francisco de Asís tan ardientemente se adhirió, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesucristo, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por eso, con este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, lo pasó a su discípulo diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Una vez más, todos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de toda tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ismael y todos los pastores, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, en este día santo, de todas y cada una de nuestras intenciones que expusimos al iniciar esta santa celebración. No solo recibe aquello que creemos importante, sino que incluso aquello que desconocemos es realmente urgente para nosotros. Bendice a todos tus hijos que hoy celebran el día de su natalicio, para que por la gracia de esta celebración se multipliquen en ellos dones inconmensurables que provienen solo de tu infinito amor. Bendice también a todos aquellos que llevan el nombre de este hijo tuyo, santo destacado, aunque sirvió como diácono, nos enseñó en humildad que no se necesitaba ser grande, sino pequeños, y en esa dimensión muy grandes para Dios. Por todos los franciscos, para que el Señor o franciscas, Dios les bendiga y les acompañe y les dé el ejemplo de su vida, para que sean también santos como Él. Acoge, Señor, a todos los matrimonios cristiano-católicos y concédeles que el vínculo indisoluble que establecieron a través del altar nunca se apague, y que en medio de las crisis y las vicisitudes más adversas puedan levantarse por medio de tu santo poder. Sana y bendice a nuestros hermanos enfermos. Devuélvelos a su vida normal, si es tu santa voluntad. Y si no, prepáralos para afrontar el desenlace de su vida y puedan vivir, obviamente, en relación con su hermana muerte, el encuentro definitivo contigo. Y finalmente, acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que también en este momento hacemos memoria. Pensemos en ellos. Por todo, Señor, por los que he mencionado y te he puesto ante el altar, por aquellos que en este momento recordamos y pensamos y ponemos en tus santas manos, por aquellos que olvidamos sin ninguna razón importante
o por los más necesitados de tu infinita misericordia, de todos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros para que un día, con María la Virgen Madre, con San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La pobreza espiritual, de la que la bienaventuranza señala, significa que si me considero necesitado de Dios, Dios me ayuda con más facilidad. Por eso, como hijos de Dios, pero también como humildes, frágiles y sencillos, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con una venia sencilla, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Los invito para que por medio del canto hagamos nuestra comunión espiritual, aquellos que no podemos comulgar y aquellos que sí, recuerden, las manos bien dispuestas para recibir como en una cuna a nuestro Señor que se encarna en nuestra vida. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios,
que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O a ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame hoy? Hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor esforzados. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor esforzados. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado. Todo por la causa del Señor. Oremos. Por los santos misterios que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando a San Francisco de Asís, en su ardiente caridad y en su celo apostólico, percibamos los efectos de tu amor y nos entreguemos sin descanso por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a hacer la bendición sobre los animales. No se preocupen. Los que están en la casa, que los tienen obviamente allá, y también sobre las plantas y cosechas, los que se encuentran en sus casas. ¿Recuerdan cuando el centurión romano le pide a Cristo que sane a uno de sus sirvientes? Y le dice, pero no lo tengo aquí, tendrías que ir. Dice, no, no te preocupes, con tu palabra me basta. Si los que están aquí presentes dicen, padre, tengo un cachorrito, tengo unas planticas, tengo un cultivo en mi casa, en mi finca, encomiéndesela en este momento a Dios, que yo también se la puedo bendecir desde acá. Pues basta tener mucha fe y Dios hace todo lo demás, no por mis palabras, sino por Él. Los animales creados por Dios habitan el cielo y la tierra y el mar, y comparten la vida del hombre con todas sus vicisitudes. Dios, que derrama sus beneficios sobre todo ser viviente, más de una vez se sirvió de la ayuda de los animales o también de su figura para insinuar, en cierto modo, los dones de la salvación. Los animales fueron salvados en el arca de las aguas del diluvio
y después del diluvio quedaron asociados al pacto establecido con Noé. El Cordero Pascual recordaba el sacrificio pascual y la liberación de la esclavitud de Egipto. Un gran pez salvaguardó a Jonás. Unos cuervos alimentaron al profeta Elías. Los animales fueron agregados a la penitencia de los hombres. Y junto con toda la creación, todos participan de la redención de Cristo. Hoy, al invocar por intercesión de San Francisco de Asís la bendición de Dios sobre estos animales que tenemos en nuestras casas, en nuestras manos, alabemos al Creador por todo y démosle gracia por habernos elevado por encima de todas las criaturas, y pidámosle que, conscientes de que nuestra dignidad está fragmentada, podamos vivir siempre bajo su amparo y su ley. Oremos. Oh Dios, autor y dador de todos los bienes, que has hecho que también los animales sirvan de ayuda al hombre en sus necesidades y en su trabajo, te pido por la intercesión de San Francisco de Asís que los utilicemos debidamente en nuestra vida para que sean necesarios en nuestra subsistencia o en nuestra vida familiar y personal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a bendecir las plantas y los cultivos. En este momento, con una gratitud especial a todos nuestros campesinos que hacen un trabajo increíble y fundamental también por nosotros. Bendigamos a Dios con su omnipotencia, que creó la tierra y toda su providencia la enriquece. Él dio a los hombres para que la cultivasen la tierra y de ella sacase los frutos con que pueden sustentar la vida del hombre. Al mismo tiempo que damos gracias a Dios por todo lo que en generosidad nos comparte, aprendamos también que, según las palabras del Evangelio, podamos buscar el reino de Dios y su justicia como la semilla que se instauró en nuestro corazón para hacer bien al mundo entero y propagar su propio Evangelio. Oremos. Señor Padre Santo, que mandaste al hombre para que guardara y cultivara la tierra, te suplicamos con humildad que nos conceda siempre cosechas abundantes de fertilidad en medio de nuestros sembrados. Aleje de ellos, Señor, tormentas, granizo y tempestad, y permita que puedan germinar con abundancia. Y sobre nuestras demás formas de plantas que habitan con nosotros en nuestro hogar, embellécelas para que la fecundidad de tu bondad y lo que nos compartes alegre nuestras vidas y nos hagan sentir tu presencia en medio de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Asistidos con la gracia de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mí descansó su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva.